Estamos de regreso y vamos a enlazarnos hasta Irapuato con Edith Domínguez. Ayer hubo otro hecho preocupante, ensombrecedor, el asesinato por un comando armado de un comerciante y político benjamense, Genaro Paz Zárate, ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Pénjamo en la pasada elección. Él habría sido asesinado la tarde de ayer. Este jueves fue emboscado y le dispararon cuando iba en su vehículo sobre la carretera La Herradura, a la altura de una comunidad que se llama La Gavilana. Edith Domínguez está en Irapuato y ha estado pendiente desde temprano y desde ayer mismo por la tarde de este hecho, el asesinato de un ex candidato del PRI a la presidencia municipal. Ha habido diversas reacciones de priistas, o leí en medios de comunicación una esquela y una exigencia de esclarecimiento, por ejemplo, de Gerardo Sánchez, el senador priista y precandidato a la gubernatura. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí nos encontramos en el municipio de Pénjamo. Estás en Pénjamo, Edith. Muy bien. Estoy en Pénjamo, en la calle Manuel Doblado, donde se espera que en unos momentos más arribe el cuerpo de Genaro Paz Zárate, así como usted lo comentó, ex candidato por el Partido Revolucionario Institucional en la pasada contienda electoral, señor. Él pierde la elección frente al actual alcalde Juan José García. ¿Cómo le fue en esa elección a Genaro Paz, Edith? Pues no le fue tan bien. No fue una campaña reñida, ¿verdad? Fue una campaña reñida al exterior, pero sobre todo al interior del revolucionario institucional, porque ustedes recordarán que había algunas pugnas al interior y para que saliera como precandidato. Pedro Chávez era el otro aspirante a ser el candidato. Al final sale Genaro Paz Zárate, pues fue el candidato en las elecciones pasadas, y al final se pierde con Juan José García, actual alcalde de Pénjamo, por acción nacional. ¿Qué se presume en este caso? ¿Él además era empresario, era comerciante? Sí, nos comentan que él se dedicaba a los granos, tenía varias predios, sobre todo ahí en la comunidad de Cobre. ¿Agricultor o comerciante de granos? Agricultor y comerciante de los granos, de los dos. Y tenía varias propiedades en la comunidad de Cueva de Morales, que está cerca, alrededor de unos 30 minutos del lugar donde sucedieron los hechos. El día de ayer, de acuerdo a lo que la una entrevista que nos proporciona el alcalde Juan José García, nos comentan que a las 6, después de las 6, 6 con 10, 6... En 6 de la tarde del día de ayer reciben una llamada al 911 donde estaban reportando que a la altura de La Gavilana había un accidente. Cuando llega a los elementos de seguridad pública municipal, pues encuentran la camioneta accidentada y también se dan cuenta que trae varios impactos de bala. O sea, él venía manejando, le disparan, lo hieren o probablemente muere y la camioneta se impacta. Las versiones extraoficiales que provienen de las mismas fuentes de seguridad pública es que la persona Genaro Paz iba solo y lo iban siguiendo al menos tres hombres en una camioneta, se le adelantan y en el momento de estar atrás de los presuntos responsables de Genaro Paz, al menos dos les habrían disparado con arma de 9 milímetros y se presume que es otra de grueso calibre. Ahí lo lesionan y cuando lo lesionan, pues él se accidenta, se vuelca la camioneta en la que va y al final pues queda a la orilla de la carretera. ¿Le volvieron a disparar? No se sabe esto, si se bajaron o huyeron en cuanto se volcó. No, las versiones que nosotros tenemos hasta este momento es que las personas nunca pararon la marcha, los agresores nunca pararon la marcha en movimiento,
ellos disparan, después de que disparan ellos siguen su camino y ahí queda Genaro Paz. Lo político, Edith, las reacciones, que tú estás en Pénjamo, ¿cómo están el estado de ánimo de los priistas, pero también de los el resto de la clase política? Mire, hasta ahorita hemos podido platicar con algunos priistas que se encuentran aquí esperando el cuerpo de Genaro Paz. La mayoría nos habla en el asunto de anonimato porque andábamos buscando las oficinas del Partido Revolucionario Institucional porque acaban de cambiar al dirigente local del comité del PRI aquí en Pénjamo. Dice que tienen escasos 20 días, que nunca les avisaron, y de hecho pues algunos estaban enterando apenas con las pláticas que estaban sosteniendo. ¿Lo cambió el comité estatal, Santiago García? Sí, lo cambiaron al dirigente local de Pénjamo, aquí del PRI. Ella ahora es Lilia Arredondo, quien hasta ahorita pues, no hemos podido encontrarla hasta este momento. Sin embargo, pues la clase, los militantes priistas cercanos y no cercanos a Genaro Paz, pues están consternados con este asunto, con el asesinato del ex candidato, y pues están esperando que llegue el cuerpo en unos momentos más. ¿Preocupación de que esta situación se pueda extender, que sea un mensaje para la clase política, o sea, una cuestión particular, algún tipo, no sé, de conflicto personal de Genaro, o incluso una extorsión del crimen organizado? Esto no, eso sé que es complicado especular, Edith, pero ¿qué dicen ellos, las fuentes que tienes ahí? Los priistas aquí realmente, la mayor versión que corre entre ellos es que Genaro ha estado en movimiento después de que fue precandidato y perdió, y pierde. Él ha seguido el movimiento, ha seguido ayudando a algunos militantes, y entonces pues, ellos lo toman como que es un cierto ataque porque pues él tenía la aspiración, él o alguno de sus... ¿De volver a ser candidato? Sí, de seguir en la política y ser candidato, sí. Edith, el alcalde de Pénjamo también se pronunció, creo que tienes algo grabado, ¿verdad? Sí, tenemos un video y tras lamentarle la muerte de Genaro Paz, pues se exige al procurador... Vamos a escucharlo, ¿te parece? Claro que sí. Exige el esclarecimiento el alcalde de Pénjamo. Lo vemos. Procurador, ¿verdad? ¿Cuál es la exigencia ahí? Bueno, pues que se esclarezca el móvil, como que se castigue pues a los responsables, es lo que... esa es la función, es el trabajo de esa policía investigadora, y bueno, pues ellos son los responsables de esclarecer desde el móvil y sancionar, castigar al que hizo este lamentable hecho. ¿Y qué es lo que tienen ustedes de reporte? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Lo único que hubo fue una llamada al 911 por un vehículo que se salió de la carretera. Eso se reporta al 911 a las 6:14, 6:10, 6:09, no me acuerdo ahorita el minuto exacto, ¿verdad? Pero 6 con minutos se reporta la salida de un vehículo de la carretera, acude una patrulla y cuando llega la patrulla, bueno, pues se dan cuenta que tenía algunos impactos el vehículo y que era empresario, ¿no? Pero el primer reporte original es ese, que se sale un vehículo de la carretera, así es como lo reportan al 911, acude esta patrulla y Oiga, y esa exigencia que hace la Procuraduría, ¿no debería también de empezar por el municipio, alcalde? Digo, la seguridad debe de estar a cargo del municipio. Entiendo que llegó... Nosotros tenemos un cuerpo de seguridad pública y su nombre lo dice, somos preventivos. Al que le corresponde investigar y al que le corresponde, el que tiene la función investigadora y el que tiene la función de sancionar, pues es la Procuraduría de Justicia. Y por eso le debo yo de exigir hoy al procurador, como al subprocurador aquí de la región,
pues que esclarezca. Él es el que debe de investigar. Yo estoy para prevenir con presencia. Muy bien. ¿Sigue el mando único en Pénjamo? Ahí no se ha establecido, ¿verdad? Sí, sigue el mando único, sí, hay. En Pénjamo, señor. Y nada más comentarle que además de que reconoce que se ha incrementado un 30%, se incrementó en el 2016 los homicidios violentos en el municipio, él sigue sosteniendo que el mando único sí ha funcionado y que la mayoría de los cuerpos pues vienen y los tiran al municipio de Pénjamo. Que no fue este caso. Este caso no fue así. No fue este caso. Y no ha sido otros casos, como ustedes recordarán, hace algún tiempo también el empresario de Pénjamo, también en la zona centro, que fue también baleado. ¿La Subprocuraduría de Justicia, algún parte que hayan dado a conocer, Edith? Hasta ahorita no tengo el parte. En cuanto tengamos por ahí más el avance de la investigación, pues lo estarán viendo ahí en la página de Zona Franca. Platícame rápidamente de las mantas de los autodefensas que aparecieron en Irapuato. El día de ayer, muy temprano, se localiza una manta en la salida Irapuato hacia Basolo, en el Boulevard Insurgentes, una manta donde se definen como autodefensas civiles de Irapuato, donde advierten a los ladrones, a los presuntos ladrones, que deben contarlos que les van a cortar la mano. Sin embargo, hubo otros reportes de algunas otras tres mantas, acudimos al lugar, no se encontraron, nada más fue esta. La autoridad local tenía que haber puesto estas mantas a disposición del Ministerio Público, sin embargo la Procuraduría dice que no fue así, que no ha sido así, por lo menos el día de ayer en la tarde-noche no las ha puesto a disposición, y el alcalde pues dice que no hay autodefensas en el municipio de Irapuato. Todavía se manifestaron, o por lo menos se hicieron pasar por ellas. Correcto, Edith. ¿Algo más? Nada más, hasta ahorita. Gracias, estamos en contacto. De nada, buenas tardes. Buenas tardes, yo haré una pausa. Vamos a regresar con la sección de cine de los viernes con Deus de Edith Díez de Sollano.